ya ubicada para avanzar. Venimos a liberaros. No estáis solos. No se permiten visitas. Resistiendo, insensato. Movimiento repentino imprevisto. Oposición nimia. Ha sido más fácil de lo que yo me esperaba. Me suena ahí el nombre de esas unidades. ¿Cómo se llamaban los droides de eso? Joshik, ¿sabes el nombre? Un placer. ¡A cargarse imperiales! Ayudemos a los Wookiees a volver al combate. Bien hecho, Jedi. Me gusta que salgan los nombres. No dejaremos a nadie atrás. Vaya por Dios. Oh, estoy haciendo un plan. ¿Por aquí no hay nada? No. Eso está adelante. Estamos cerca. Necesito un poco de ayuda por aquí. Oh, muero si estoy encima. Pues creo que todavía no puedo hacer nada con eso. Porque allí a la plataforma esa tampoco puedo llegar, aquella sí. Pero a esta... No. De hecho... ¿Para qué? Ah, vale.
¡Atrás, a las prisiones! Vale, para volver a avanzar. No me he dejado nada allí, ¿eh? Vale. ¿Qué es eso? Buen trabajo. A ver, ¿qué dice? Esta refinería se diseñó pensando únicamente en el rendimiento, sin tener en cuenta la comodidad o seguridad de los presos. Los trabajadores Wookiee están encarcelados juntos, sin privacidad, a menudo cubiertos de barro y, derivados industriales peligrosos. ¡A las prisiones! Necesitamos a los Wookiees para acabar. ¡Rápido! ¡Tienen refuerzos! No, que diga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se mueve! ¡Atrapados! Hay que sacarlos de ahí. ¡Rápido! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Oh! ¡Apuntad! ¡Disparad! ¡Bien! ¡Hay otro doide! ¡Esperad! ¡Contemplad el fuego! ¡Tiene estimulantes! Ya me ocupo yo. Sí, entendido. Está acabando con nosotros. Escáner estallando. Humano improductivo. Movimiento repentino y. Esa voz se parece más al de la película. La otra voz era femenina. Golpe analítico. Detengo. No. Bueno, me dio una paliza, creo que me mata. Necesito ayuda. Traumatismo infligido. Venga, lo he hecho antes. Ahora aquí. Oh. Vale. ¿Vas bien, BD1? Vale, pesado y fácil de predecir. Muy vulnerable a los desafíos. Vale, sí. ¡Lo conseguiste! ¡Los buques están libres! ¡Al tejado! Oh, que es un ascensor. Tengo que subir, no bajar. Tengo que subir. Que no he guardado tampoco. Ha estado genial. Ah, vale. Me gusta. Vale, mamá, ya he olvidado, ¿eh? El ataque con tajo superior no lo utilizo. Son dos puntos de habilidad. Este creo que sí. Mola. Vale, no sé si es que ha abierto la puerta o qué es lo que ha hecho. Ah, vale, ha activado aquello de aquí. Vale, sí, para acceder al ascensor. Han dejado que diga. Upsi.
¿No hay enemigos aquí? Pues no. Mejor para mí. No, venga ya. Estaba lejos. Vigiladlo, necesito un minuto. Podría acabar con él yo solo. Estamos. ¡Lánzalo! Casi ha caído. ¡No! No, eso, ¿qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Cogiéndome mientras que el otro me estaba quemando. Eso ha sido mi cabezonería, pero no quiero utilizar el estimulante. Pero bueno. Bueno, cuando quiera cargar. Zona más chica y no tengo cobertura, claro. ¡No quiero hacerte daño! ¡Adentro! Es que soy subnormal. ¡Estimulante! ¡Aquí! ¡Oh! Se ha bugueado. Tenemos... ¡Oh! ¡Venga ya! Sí, tenemos bug.
tengo más vida. Fijar el objetivo, y debería hacerlo, porque en estos casos creo que lo que hace es directamente reflejarlo el objetivo y no reflejarlo de manera aleatoria. Así que... sí. Claro, no me lo que tiene esto. Ahora tengo que encargarme de todos los enemigos otra vez. Los dos lanzallamas. De seguridad que no recuerdo cuál era el nombre. ¡Podemos hacerlo! ¡Atrapadlo! Dame un estimulante. Ahora no. Venga, a ver si me lo puedo cargar sin más. ¡Cuidado! ¡Esquiva esto! ¡Bien! ¡Es su intento! ¡Hay que detenerlo! ¡Sí, que alguien se encargue! ¡Tíramelo! Nah, esto va mal. Si sigue resistiendo, lo que debo de hacer es ir a por el lanzallamas. ¡Eliminadlo! ¡Que alguien más se encargue de él! Esquiva cuanto quieras. Seguiré intentándolo.
sufrido. Inútil. Golpe analítico. No, 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 no. Tonta, tonta, tonta. ¿Ya había llegado el caminante? Vale, solo tengo que seguir intentando los 50 pares de veces hasta que me salga. Solo eso. Ya. Estimulante, aquí. Paliza ejecutada. Vale. No sé qué es lo que... Atacándole con rapidez. Daño sufrido. Incompetente. ¡Apostadle! De una vez. Supresión iniciada. Necesito un estimulante. Rápido. Te jodía. Mira que me ha salido bien la primera vez. O la segunda. O la tercera. Pero ya no. No me sale. ¡No paréis! ¡Ataque al enemigo!
Vale, bien. Un comienzo mejor que los anteriores. No, 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 de rodear ni nada. Ha caído uno de... Voy a retroceder. Te arrepentirás. Te sigue resistiendo, insensato. No, 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 no. Operación controlada. Daños graves iniciados. Venga, ahora está fuera. Uf. ¿También me estaba disparando desde arriba? ¡Pinga ya, pero! ¿En serio tenía tan poca vida? Sí, tenía tan poca vida y no me he dado cuenta. Con tres estimulantes que tenía. Uf. Bueno, y el bloqueo de... Esto... No puedes escapar. El escáner es fallando. Vale, por dinero no me han matado. No, 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 no.
¡Ayuda! ¡Estimulante! Es que no entiendo cómo me das, estoy bloqueando. Es que no lo entiendo, de verdad. Maravilloso, maravilloso. De verdad, no entiendo nada. Tengo una barra de bloqueo llena. No me quito ni la mitad de la vida. Porque no le estoy atacando. Lo único que estoy haciendo es reflejar los ataques que hace. Y no se los reflejo bien porque me ha matado. O sea que... genial. Cuando creo que si le ataco me lo cargo rápido, pero bueno. A ver ahora qué tal. Tampoco he quitado tanto, ¿eh? Creo que directamente voy a esquivar como nadie y ya está, a veces así. Necesito un estimulante. He probado a reflejarlo y no ha funcionado. Pues vamos a probar.
¡Me dé uno! Caído bien, por favor, dime que no vienen más enemigos. Media horita. Va a pasar, pero Dios de mi vida. Amigos, han sido años difíciles. Perdimos camaradas, amigos, familia por el Imperio. Tiempos oscuros. Pero el fuego todavía arde. La esperanza todavía arde. Los Jedi no están perdidos. Nosotros no estamos perdidos. Kashyyyk no está perdido por la causa. ¿Has visto lo que el Imperio le ha hecho a Kashyyyk? Esas historias se repiten por toda la galaxia. A mis partisanos les vendría bien un Jedi a su lado. Es un honor, pero tenemos una misión que no puedo abandonar. Aún no. La oferta sigue. Tenlo en cuenta. Cal, soy Mari Kosan. Este es el comandante Choysik. Lo siento, no te entiendo. Choysik hará lo que pueda para encontrar a Tarful y dar fe de ti. ¿Creéis que sigue con vida? Ten fe, Cal. Mantendremos contacto con tu nave. Por la causa. Oh, entonces no puedo acceder yo a Tarful. ¿Conoces a Tarful? Era de su tripulación. Pero lo capturaron en una misión. Tarful no arriesgaría más guerreros para salvarlo. Ha estado meses en la refinería. Choysik te ayudará a dar con Tarful, pero siempre se mueve. Quizá lleve tiempo. Con eso me basta. Gracias. So está dispuesto a lo que haga falta. Hace las cosas a su manera, sí. Pero son tiempos difíciles. Necesitamos líderes como él. Aunque implique arriesgar la vida. Alguien tiene que hacerle frente al Imperio. ¿No crees? Eso lo admiro. Pues tenemos algo en común. Buen viaje, Cal. Necesito un segundo. Voy a necesitar algo de ayuda. Esa puerta sigue cerrada. Y pero aquí sí puedo acceder. ¿Y este dónde llevará? Atajo. Vigilando las comunicaciones imperiales y tengo algo. Han reactivado el proyecto Barreno. El Imperio quizá va a descubrir otra tumba Cefo. Parece que hay trabajo que hacer. Hmm.
¿A dónde me está llevando? ¿Crees que soy y los demás estarán bien? Siempre ves el lado positivo, ¿eh? Gracias por todo. Sigo sin saber cómo llegar allí enfrente. Decir. Cal, me alegra verte sano y salvo. Mari Kosan contactó con nosotros. Sabemos que no encontraste a Tarful. Me encanta arriesgar la vida para nada. ¡Es estupendo! No ha sido para nada. Mari y Joysek se las apañarán. Me gusta tu optimismo. Estaría bien un poco alguna vez. Oye, yo también soy positivo. Sé que si muero me enfadaré muy positivamente. Lo has hecho bien, Cal. Quizá aún no hayamos encontrado a Tarful. Pero hoy has salvado vidas. No lo olvides. Gracias. ¿A dónde vamos? Tenemos que ir a Cefo. Casi que más chico que Cefo. Pero bueno, voy a dejarlo ya. Y más adelante volveré a grabar, pero directamente a Cefo. Así que nada, muchas gracias por verme y hasta luego.